Como en Asia. Comenzamos a las 4 de la tarde en el campo de Marte y terminaremos aquí a las 4 de la mañana por todas las calles céntricas de Lima. Y lo vamos a hacer conjuntamente con el pueblo peruano.
posible. ¡Sí podemos! ¿Sí o no? Voy a dar el resultado final y las agrupaciones que hayan ganado en las dos categorías danza tradicional y danza traje de luces. En este momento nos vamos al Teatro Municipal. Una vez más quiero agradecer a la Pachamama, a los Apus, al Apu San Cristóbal, por darnos tanta fuerza y energía, a todos mis jóvenes integrantes de mi institución, porque ya vamos trabajando como 20, 30 días. Estamos desgastados, pero sin embargo, queremos ser felices y queremos hacer feliz a nuestro Perú, mostrando la gran diversidad de las culturas del mundo. Quiero terminar por última vez agradecer a la Municipalidad de Lima, que está en mi corazón, que esta vez sí, nos abrieron las puertas y nos dieron el total apoyo como el año pasado. Venga la palma para la Municipalidad. Quiero agradecer a la señorita Fabiola, gerenta de Cultura, quien está acá presente, una autoridad que está identificada con todos nosotros. Venga la palma para la señorita Fabiola. Y también quiero que lo conozcan a nuestras autoridades. Nuestro regidor, Jean Guimaray, desde el año pasado, se puso la camiseta de la integración de los pueblos del Perú y del mundo. Venga la palma para el señor regidor Jean Guimaray. Resultado, ganador en traje de luces. La agrupación... San Silvestre. ¿Dónde está San Silvestre? Venga su director. ¿Dónde está? ¿Dónde está el profesor? Año tras tradicional. Por favor. Ya les hice un poco. Perú.
agricultura. Thank you.
Entre el oro y el panal.
bailando en Bogotá, Doña Antonia se despierta.